He insistido mucho durante esa fase del partido de que no comprometiéramos el balón. ¿no? Lo que pasa es que la intención de este equipo siempre es ir hacia adelante y queríamos eh, eh, conseguir otro gol que nos diera ya la victoria más holgadamente. ¿no? Pero al final no, lo, que, lo que pretendíamos no nos ha salido bien. Y de hecho hemos concedido... Eh, muchas opciones de contras eh, cuando las teníamos que haber evitado pero bueno esto es verdad que, que es algo que tenemos que mejorar y que lo repetimos pero eh, desarraigar algo tan integrado en la memoria y en la cabeza de algunos jugadores eh, el hecho de ir siempre hacia adelante y tratar de conseguir más goles y demás pues no es fácil no la, la incorporación de ansu nos iba a dar eh, amplitud por fuera eh, y seguramente un uno contra uno y opciones ahí para, para abrir un poco más el campo y tratar de encontrar luego también espacios más espacios por dentro ¿no? pero bueno el, el plan se ha ido al traste con la expulsión y la realidad es que, que bueno eh, ha sido una pena porque creo que nos hubiera ayudado mucho en su capacidad y, y, su, y su habilidad para, para desbordar y para, y para ayudarnos, para conseguir eh, llegar con más claridad. ¿no? El español llevaba tiempo sin jugar con tres centrales. No, es verdad que podíamos preverlo, de hecho lo hemos, lo hemos hablado, pero no lo teníamos claro que fueran a jugar así. Y el plan inicial... Eh, no era, era, era el que era. Eh, luego, el rival siempre tiene cosas que decir. Eh, la, yo creo que esto. Eh, no, 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 yo no soy adivino. Yo trato de ver las cosas, eh, anticiparme a ellas, pero no, ya te digo que no soy adivino. No, no puedo hacer algo en función de, de lo que no sabes que va a hacer el rival. No era difícil de intuir. Que Luis Suárez a medida que avanzase eh, el campeonato y fuera jugando partidos y minutos eh, se iba a encontrar mejor. ¿no? Eh, cuando uno está parado durante mucho tiempo necesita un margen para para tener ese punto de lucidez y de y de ritmo que te lo da solamente el, el jugar. Y él siempre ha metido goles ya. Lo ha demostrado a lo largo de su carrera, lo ha demostrado ahora con este gol que supera ya al, al tercer máximo goleador de la historia del Barça y, y tampoco era tan difícil de acertar, ¿no? Desde luego no hemos estado brillantes, hemos sacado adelante un partido muy complicado y, y desde luego a todos nos gustaría repetir los partidos que hicimos el, el otro día contra el Villarreal, ¿no? pero no, no es fácil. Yo siempre tengo muy en cuenta a los, a los rivales. De todas formas, eh, estoy contento con la victoria, evidentemente, ¿no? porque yo veo todos los partidos, o prácticamente no todos, pero casi todos los partidos, y veo a muchos equipos que, sacan, que ganan por 1-0 eh, con muchas dificultades. Hay muchísima igualdad, a todo el mundo ya lo ha dicho, me parece, Rufete, hay muchísima igualdad. Y sacar dos goles de ventaja es, es complicado, ¿no? No sé si a nosotros se nos exige mucho, pero es verdad que hoy, sin ser brillante, al final bueno, hemos conseguido ganar y sacar adelante este partido difícil contra un rival que su única satisfacción seguramente en la temporada pasaba por, por ganar aquí, por dar un, hacer un buen partido y dejar al menos un, un recuerdo y dar una alegría a su afición. Y no, no era nada fácil, ¿no? Pero a veces pasa esto, ¿no?